¡Oh, yeah! Bienvenidos a Sin comerciales. esto es Room to Be Recorded. Fíjense que tener el no aquí en los labios, o sea, rápidamente decir que no a un proyecto, rápidamente encontrar algo difícil y, y detenerse y parar. Es una práctica muy común en el mundo del emprendimiento y también en el mundo de la colaboración en equipo, donde muchas veces todavía ni siquiera acabas de tirar el reto cuando ya la gente está diciendo que no y, y no tiene idea de lo que les vas a decir, o de repente se les pone tantito difícil la situación y, y no se dan esa oportunidad de decir, a ver, ¿puedo resolver esto? ¿Puedo brincar el obstáculo? ¿Puedo deshacer ese nudo que está estorbando para luego generar un amarre? No, dicen que no, se creen esa historia de que no pueden, se les cierra el mundo, eh, se, se les hace un hoyo ahí que parece que se los traga a la tierra y entonces encuentran el límite muy rápido. Por supuesto que si ustedes tienen un proyecto valioso, si ustedes tienen un proyecto que, que va a generarle su historia de vida pues les va a costar un chorro de trabajo, les va a costar mucho esfuerzo, sacrificios, se les va a poner súper complicado. Por eso, luego de repente piensa mucha gente que, que emprender es pura miel sobre hojuelas. Sí es súper chido, la neta, o sea, sí es una dinámica que yo tengo haciendo prácticamente toda mi vida. Pero ojo, esto no quiere decir que sea fácil, esto no quiere decir que, que sea sencillo. En el camino vas aprendiendo muchas cosas muchas cosas que, que, que nadie te puede enseñar si no te pones a emprender. Bueno, un emprendedor que tiene años de experiencia, que tiene ya muchas tablas, como decimos acá en México, tiene el comillo retorcido, pues claro que sí te va a enseñar, ¿no? Pero no hay escuela capaz que te pueda enseñar a hacer negocios, te lo garantizo. ¿Por qué? Porque es sumamente complicado, porque es sumamente retador, y entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros aprender? Pues a ser pacientes, a ser determinantes, a echarnos para adelante y decir, oye, pues esto, esto va bien, ¿no? Si te complica, quiere decir que traes un gran proyecto. Si se pone difícil, quiere decir que vale el esfuerzo, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? No encuentran los límites muy rápido, no se den por vencido tan pronto, no claudiquen, dense la oportunidad, se van a equivocar, van a fallar, sí, sin duda, todo el mundo nos pasa, pero... Que no le suceda lo que a muchos emprendedores que tienen grandes proyectos se les atoró tantito la carreta o se puso dura la cuesta y dejaron de impulsar, dejaron de mover las piernas, dejaron de seguir empujando su proyecto, dejando, dejaron de buscar soluciones, dejaron de consultar a personas que les puedan ayudar a, a reflexionar, a cambiar el, el, el chip mental y entonces poder encontrar la solución. Acuérdense de lo que les decía ya en otro episodio: Ryan Holiday, en uno de sus tres libros de estoicismo, Dice, el obstáculo es el camino. Pues por donde está difícil, por ahí es. O ustedes que creen que la gente que ha logrado grandes cosas en la Tierra ha sido sencillo, ha sido por el camino fácil. La verdad es que no. Y la verdad es que ustedes tienen grandes ideas, ustedes tienen grandes proyectos, pero hombre, métanle el power, hagan su trabajo, impulsenlo y, como les decía al inicio de la sala. No encuentren los límites muy rápido. Muchísimas gracias por escucharme. Ya saben, esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.